Es una pregunta, ¿sabes? No la tengo del todo clara, pero tiene mucha fuerza. Vivimos en un mundo donde nada dura, donde todo pasa demasiado rápido, los estados de WhatsApp duran 24 horas, la gente cambia de pareja continuamente. Es como si le hubiéramos perdido el respeto a las promesas, como si la palabra no tuviera ningún valor. Y no sé, yo no sé si quiero vivir en un mundo sin promesas. Creo que hay cosas que nos gustaría que duraran para siempre. ¿Cuántas personas han dicho alguna vez te amaré siempre? Siempre. ¿Alguien se puede creer eso? Me impacta de un modo especial algunos buenos sacerdotes que lo han dejado. Yo no soy mejor que ellos. Acabar dedicándome al cine, eso fue uno de mis grandes sueños, al cine, digamos, de Liga A, como técnico, como ayudante de dirección concretamente, y soñaba con poder trabajar en grandes películas, concretamente en ese departamento, en ese equipo de dirección, ¿no? El del megáfono. Adentro de Estampida, eso me provocaba muchos sueños, ¿no? Ser estrella del rock. Por supuesto que sí. Pero luego acabas desmitificando esos sueños. Entonces ahora no tengo grandes sueños. Va a ser un motor muy importante de la vida y tener ese sentimiento de misión o de camino va a ser importantísimo. Cuando piensas en personas que han cambiado el mundo o grandes científicos que han logrado un grandísimo avance y salvar muchísimas vidas, que me he sentido muy llamado por cosas, por la música principalmente. Durante muchos años de mi adolescencia mi sueño era tocar mucho y llegar a tocar muy bien y tener una banda. Pero también creo que pensar demasiado en los sueños te lleva a estar demasiado preocupado por el futuro. Pero así una persona entera que, ¿cómo se dice?, embodies, que encarne todas las cualidades que yo considero modélicas, uf, todos somos luz y oscuridad, ¿sabes? Es lo que te digo. Durante la adolescencia más, era muchísimo más material todo, quería tener dinero, quería vivir muy bien, quería poder tener lujo, ¿sabes? Yo siempre bromeo diciendo que si no hubiera sido cura estaría conduciendo un tractor, pero realmente eso es mentira, o sea, porque yo para el campo nunca he sido demasiado mañoso. Y bueno, pasé de segundo de bachiller al primer año de teología en el seminario mayor como el que pasa de tercero a cuarto de la ESO, o sea, sin ni siquiera plantearme si era mi sitio o no, porque yo había notado la llamada de la vocación tan fuerte que es que no tenía ninguna duda. Pero luego, cuando llegó cuarto de teología, quinto, los dos años antes de ser diácono, lo pasé fatal. O sea, fatal es que tuve unas dudas tremendas, hasta tal punto que tuve que retrasar mis órdenes 6 meses. Tú ves a Mireia Belmonte, por ejemplo, que tiene que estar horas en una piscina, Alberto Contador cuando estaba entrenando horas ahí encima de una bicicleta, y al final eso es constancia, es tiempo que no puedes estar con tus amigos o tu familia, y es sacrificio, claro. Estar entrenando a las 11 de la noche siendo 10 gatos bajo la lluvia, pues, no te apetece nunca, pero si estás comprometido. Venimos de una generación que no ha tenido que luchar todo, y a lo mejor nos han dado todo. Si no te gusta, si no te llama la atención, como que desistes y no quieres, no luchas por eso. Me he puesto muchas metas y me he comprometido muchas veces a muchas cosas distintas y he cambiado mucho. Aprendiz de muchas cosas, maestro de ninguna. Pues yo defiendo mucho al aprendiz de muchas cosas. Y se me empezó a pasar por la cabeza una idea que no me podía quitar, aunque no tenía del todo clara qué idea era. Pero sé que un problema bien planteado es un problema resuelto. Por eso, lo que yo tenía que buscar en el fondo era mi pregunta, la pregunta que yo tenía. Así que me puse a hablar con mucha gente. Soy colombiano, vengo de una familia cristiana. Bueno, pues hemos nacido en una pequeña aldea en el campo, que pues vivíamos lejos del pueblo, ¿no? Más o menos a unos 5 kilómetros. Retirados, ¿no? O sea, era el campo a campo, o sea, no había, por ejemplo, no había transporte, automotor, sino siempre pues era, nos íbamos al pueblo caminando, ¿no? Cultivábamos la tierra, sembrábamos el café, el plátano, ¿sabes? Una familia
vamos a decirlo, de condición humilde. No me gustó estudiar, entonces me iba para el campo con mi padre a trabajar, a labrar la tierra, y pues no tenía así, o sea, un proyecto así, porque como vivía en el campo, pues mi sueño sería, pues como, ¿no?, pues lo que, el entorno, luego pues crecer, casarme, tener una familia, ¿sabes?, vivir en mi familia, ese era prácticamente, ¿no?, pues mis deseos. Aunque sí es verdad que por mi temperamento, ¿no?, por mi inquietud, siempre soy una persona muy inquieta, vamos, de temperamento nervioso, siempre lo que hacía era que, no sé, que me satisfaciera, yo quería vivirlo plenamente, ¿sabes? Y entonces pues yo siempre miraba a mi alrededor y todo lo que yo veía que a los demás les hacía como feliz, yo decía, pues yo a por ello, ¿sabes? O sea, a mí me gustaban muchas chicas, antes de gustarme Emilia. No digo a la vez que Emilia, digo antes. Emma era, tenía mucho éxito. Yo vi una chica el guapa. El caso es que al final, bueno, pues empezamos a tontear. Además, sobre todo en una Pascua, una tontería de ¡ay, me ponen con tu cazadora! Es que eso fue muy tonto. Yo creo que el compromiso más grande es cuando te entregas a otra persona, y eso lo ves en los matrimonios, cuando se entregan a, pues, a los hijos. Proyectos musicales. Yo me he comprometido con bandas, que había que ensayar y había que sacar unos temas, y lo he hecho. Con mi familia y con parejas, con amigos. Pero tú estás saliendo conmigo para casarte conmigo, ¿verdad? Me asusté. Y yo, Emilia, llevamos una semana. O sea, yo no digo que no se me hubiera pasado por la cabeza, yo estaba muy ilusionado. Y a lo mejor no era la actitud buena, a lo mejor tenía que haber demorado a empezar a salir, no sé, pero así como de que de primeras a la semana, yo... Bueno, sí, pero bueno, que hay un periodo en el que tenemos que... Sí, yo no decía que nos casáramos, es que me entendió mal. No sé, pero no me gustó su respuesta. Bueno, ya lo pensaremos, bueno, ya, claro. Ya lo sé que lo pensaremos, pero este noviazgo es serio, ¿no? Pues una realidad que me fue marcando muchísimo era que por mi condición de la familia, o sea, porque vivíamos un estilo de pobreza bastante, bastante grande, pues yo no podía tener todo aquello que yo veía en mis amigos, que quizás no, yo decía que eran felices y que como que les hacía, pues no, pues... Digamos que podían irse a jugar, que podían, por ejemplo, comprarse cosas, ¿sabes? Tener cosas que yo quería, ¿sabes? Entonces a mí eso siempre me generaba como esa ilusión de decir, yo tengo que conseguir eso que ellos consiguen. Ahí fue un tiempo de mucha expectativa, ¿no? Pues con mis amigos y por todo lo que yo quería conseguir, realizar, pero que me daba cuenta como que yo no lo podía conseguir, ¿no? Y luego... después de los casi 20 años fuimos a la ciudad, donde nos cambió un poco la vida, ¿sabes? Entonces en mi ciudad empecé a trabajar y empecé pues a ganar dinero, y cuando empecé a ganar dinero yo pensaba que ahora sí ya podía conseguir todo aquello que a mí me iba a hacer feliz, obviamente, ¿no? Pues por lo que empecé yo a buscar pues era pues a salir con los amigos, me iba pues de fiesta, empecé pues, qué sé yo, pues una vida, vamos a decirlo, bastante disoluta, ¿sabes? Donde me gustaba mucho la cerveza, beber, jugar el billar, llegaba tarde en la noche, pues, todo lo que el mundo me ofrecía yo lo acogía a dos manos porque en mi ansia y mi corazón de poder satisfacer, ¿no?, esa necesidad que yo tenía en mi corazón, de que yo decía, yo quiero ser feliz, y como hay muchas cosas que me satisfacían, pues yo siempre buscaba algo más y a tope por todo lo que yo creía, ¿no?, que me podía dar la felicidad, que yo veía que mis amigos disfrutaban con eso o era lo que me mostraban, ¿sabes? Entonces, cuando yo llegué a la ciudad, que pude tener dinero, pues, vamos, me desboqué en esa vida, ¿no? Viaje a Estados Unidos. Y para ir juntos teníamos que casar, ¿no? Pero claro, no te puedes venir conmigo si no nos casamos. O sea, como que fue la excusa, ¿no? Para o sea, no se puso de rodillas, no me dio ni me pidió. O sea, a mí no se me pasaba por la cabeza que se viniera conmigo sin casarme, porque, bueno, pues uno sabe las dificultades. Si lo haces, tiene que ser porque sale de ti. Creo que a lo mejor yo también hago esas cosas, pero no las llamo compromiso porque salen de mi entraña, ¿sabes lo que te digo? Y se mantienen así toda la vida. Pero creo que no tengo ninguno en mi vida que yo considere que va a mantenerse toda la vida, porque me parece corta pero ancha y las cosas cambian de unas maneras. No me parece necio tener cosas que duren toda la vida. Me parece complicado, y yo no lo vivencio así, comprometerse a cosas para toda la vida antes de ver si duran toda la vida o no. Idealizas, mistificas, y la realidad es a veces mucho más cruda.
O sea, porque en realidad todo lo que tú proyectes hacia el futuro nunca se cumple como es en tu cabeza, incluso alcanzándolo. Y si no lo alcanzas es peor, porque te produce frustración terrible. Joder, esto no es lo que yo me esperaba, ¿no? Llevo toda la vida soñando con hacer esto y cuando lo hago... Es más crudo, ¿sabes? Voy a empezar a compartir mi vida con esta persona. Voy a empezar a hacerlo. Y de repente me encuentro con 95 años muriéndome en mi cama con esa persona al lado y digo, fíjate, he estado toda la vida con esta persona. ¿Sabes? Y eso ha sido para toda la vida. Pero tal vez no porque lo firmase, ¿sabes? Tal vez porque se dio así, sucedió así. Yo creo que no lo pensamos mucho. No, o sea, quiero decir, ¿nos dejamos abandonar en Dios? No, o sea... ¿Confiábamos tanto? Bueno, de hecho, nos casamos sin casa. O sea, no teníamos nada. O sea, no sabíamos dónde íbamos a vivir. O sea, una ilusión muy grande. O sea, O sea, la confianza de que... Bueno, ya está. O sea, pero miedo ninguno. O sea, ninguna duda. Los sentimientos exacerbados. Creo que nadie en su sano juicio se comprometería por siempre. ¿Voy a estar siempre seguro de esta decisión y siempre...? Creo que no. Sí, ahora me siento muy, muy eufórico. Creo que responde más. Los compromisos, quizá un poco locos y para toda la vida, creo que responden a veces más a la euforia que a la felicidad y a la sensatez. Hace años, mi mejor amiga se suicidó. Hace muchos años, 10 años o algo así. Y yo me sentí tan mal porque la relación que yo tenía en ese momento con ella no había sido la mejor. Entonces, una cosa que yo me prometí, como decirlo a mí mismo, era que siempre que un amigo me pidiera ayuda, siempre estar ahí. Siempre intentar estar ahí porque algo podrías aportarle a esa persona en momentos de dificultad y de necesidad. Porque cuando mi amiga estaba mal, antes de que tomara esa decisión, yo no estuve ahí. Entonces era algo como una espinita que se me quedó clavada siempre ahí. No se me ocurre ningún ejemplo de cosa con la que diría, sí, me apunto, para toda la vida. No se me ocurre ahora mismo nada. Recoger lo que, vamos, pues lo que uno recoge, ¿no? Pues como la frustración en el corazón de saber de que, pues que eso que yo había buscado con tanta pasión, ¿no? En mi juventud, en esos años, pues que sin embargo lo que me estaba dejando no era lo que yo verdaderamente buscaba, ¿sabes? Yo creo que Dios en su misericordia pues salió a mi encuentro a través de un amigo que me habló de una comunidad que él conocía en una ciudad cerca donde yo vivía, que, pero no me habló para que me hiciera fraile, sino para que fuera, porque allá la gente que iba escuchaba predicar al sacerdote, a los hermanos, a los monjes, y que pronto al menos, ¿no? Eso me ayudaría un poco a enderezar mi vida. Y al principio pues no me parecía, bueno, no quería ir, pero al fin pues... Como era mi amigo y me convenció, pues entonces yo dije, pues voy a ir. Y un día me fui a esa comunidad a conocerla, a ver, más que todo para hacerle caso a mi amigo, que pues no, o sea, me dice, venga, vente que te va a venir bien, qué tal. Era por sacarme un poco de, ¿no?, de ese mundo en que yo estaba. Pero si dejas de lado todas las dudas, todos los miedos, todas esas cosas que pueden llegar, claro que uno puede llenarse de miedos, mirar el futuro más inmediato, y tener miedo a lo que pueda venir. Pero si dejamos de lado todos esos miedos y miramos en el centro del corazón, en el corazón del hombre, todos esos anhelos, pensamientos, deseos, las aspiraciones del corazón, creo que podemos encontrar algo realmente hermoso. Pero si ahora me dicen que ser hombre es un cúmulo de partículas bioquímicas en una encrucijada abocada a la muerte, ¿qué quieres que haga? Pues sentirme sometido y arrastrado por el ímpetu de mi propia corporalidad material y comprometerme a que, si todos son cargas y líos, oye, nada, que nadie me limite mi capricho y mi... Entonces gourmet, y donde vea una copa de buen carmesí y de buen no sé qué, a pasarla, aunque sea un trago rápido, ya vendrá otra. No, claro, 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 el que da su vida la encuentra y el que la busca la pierde. El vacío, la amargura, la soledad, es lo que caracteriza la literatura contemporánea, pero no en nuestros días. Llevamos más de siglo y medio con el grito de Bonjour, tristez, de François Sagan. Buenos días, tristeza. Esa es la visión del hombre inmanentista. Sabe que no te da la felicidad. Pues que acostumbrémonos a la tristeza como razón de vivir. Que no.
El hombre llegará a su plenitud en el encuentro con aquello que le hace crecer. ¿Por qué? Porque no estoy de paso. Estoy en una escuela de amor. Estoy aquí para aprender a amar, en el entorno de mi casa, con mis hermanos, con mis padres, con mis amigos, con mi ciudad, con mi cultura. ¿Para qué? Para creciendo, ir alcanzando la capacidad de llegar a ser aquel que tienes que ser. Es que somos una sola carrera, es decir, que somos uno, es decir, que tenemos que trabajar los dos en un proyecto único y que Marta depende de mí y que yo dependo de Marta. No hay cosa más bonita que ser una sola carne, ¿no? O sea, querer a alguien por encima de ti, querer a alguien más que a ti mismo, formar una familia. Es una parte de la vida que no te puedes perder. Fue de marzo y dijimos, pues, ¿cuándo fue? Decidimos casarnos en agosto. En agosto. Así, se lo dijimos a la familia y... Bueno, en Semana Santa lo dijimos. Vale, bien, no sé, pues acaso, ya viendo cómo empezábamos, no sé. Soy Emilia, tal, he ido a la Pascua, tengo tantos años y me caso este verano. Fue como, si es que me acuerdo siempre de esa frase, que se rieron un montón de mí. Como hoy en día ya las cosas no se saben, ya. Joder, la que he liado, ¿no, Marta? Porque yo qué sé, era lo más importante que tenía que decir. Cada uno iba diciendo, pues yo llevo sillas, yo llevo, no sé qué, yo me encargo de los helados, yo... Sí, una barrita de bar... Una intención buenísima, ya sabemos lo que dura las buenas intenciones, ¿no? Bueno, ahí tuvimos un conflicto con el whisky, pero bueno, eso es como la boda de Caná, que faltó el whisky. Faltó el whisky. Porque yo compré la bebida y yo que no bebo, dice mis amigos... Dice, mis amigos no beben casi whisky, con una botella o dos suficiente. Y a primera hora de la noche casi se van juntos porque se acabó el whisky. No pedimos el milagro, el milagro del whisky no se hizo. Tuvo que ir alguien a la gasolinera por whisky. Pero, ¿dónde buscar esos grandes anhelos del corazón? ¿Dónde buscar esos grandes deseos? Se me ocurrió que de buscar algo así tenía que ser en ese mundo de soñadores. Preguntar entre los poetas, buscar en la literatura. Allí, donde se busca el hombre no como es, sino como debería ser. Es un instrumento de conocimiento de lo humano permanente del ser humano. El arte en general es un ventanal privilegiado, desde el cual la mirada de gente especialmente dotada sabe ver lo que los demás no vieron. Los griegos, los que dijeron que frente al romano humus, tierra, había el ántropos, que es el ser capaz de mirar a lo alto. He venido aquí, soy pájaro de paso, o he venido con una vocación. ¿Estoy aquí para pasar o estoy para ser? Nuestra sociedad ha olvidado la noción de Ítaca. Ítaca era la isla donde había salido, vivido, formado, nacido, construida su casa, su familia, el hogar. Era, allá estaba lo suyo. Y allá estaban los suyos. Y entonces al irse a la guerra tiene que abandonar Ítaca. Recién casado, allá deja a su mujer jovencita de 20 años. Cuando termina la guerra de Troya, que ha durado 10 años, tiene que tardar otros 10 en regresar a su patria.
que esa es la odisea, un viaje de regreso. Sale la guerra como eco, pero es el regreso. ¿Regresará? ¿Tiene necesidad de volver a su casa? No es Polifemo. Lo combate con el gigante de un ojo, ni los lastrigones, ni las tormentas, ni Neptuno, que todo es obstáculos. ¡Qué alegorías, qué símbolos de todas las adversidades para cumplir con la fidelidad! Pero los grandes temas de Ulises son los del espíritu, las tentaciones de todos los tiempos, las pasiones. Cuando llegué allá, me encontré pues con unos monjes, ¿no? Unos frailes. Yo nunca había visto un hombre con un hábito, o sea, con frailes, o sea, seis. Los días allá estuve compartiendo un fin de semana. Me impactó muchísimo, sobre todo, ¿no? Pues que en ellos se les veía pues, una experiencia de vida, sobre todo, de alegría, ¿no? O sea, como de, ¿sabes? Y yo miré alrededor de ellos y decía, pues bueno, me impactó muchísimo, ¿no? Me generó como cierta inquietud y curiosidad por saber, ¿no? Ellos qué hacían, cómo vivían. Entonces, me hablé con un hermano que era el encargado de la comunidad, que si yo podía hacer un retiro, ¿sabes? Un retiro era pues, ir y estar una semana con ellos. Me dijo que sí, que sin problema. Y entonces yo hablé con mi trabajo, que trabajaba con mi hermano, y pues saqué 2 semanas y me fui de retiro para allá, a vivir como ellos vivían. Bueno, pues su oración, su trabajo, su silencio. Se han quedado sin avituallamiento. Ya no hay. Tenemos que parar, porque no tenemos agua ni para comer. Y a ver quién habita en la isla de los lotófagos, así se llamaba. Y van los 3 marineros y se meten en la isla y que no vuelven. ¡Ay, qué pasa! ¡Ay! Pero hombre, se han pasado 2 días y están sin regresar. Los habrán matado. Bueno, venga, vamos. Coge un comando, se marcha a ver qué ocurre y se los encuentra adormilados, tumbados en la isla, pasándoselo bomba. ¿Y qué es lo que ocurría? ¿Qué ocurría? Que el que entraba en esa isla y se dejaba seducir por los habitantes y comía del alimento que ellos tenían, la flor de loto, que es un mito. O sea, podríamos decir cualquier tipo de droga o de alucinógenos. Pero fijaros qué frase. El poder que tenía el alimento del loto es que te hacía olvidar tu patria y tu misión. Y renunciabas a todo porque te quedabas embobado en un sueño inútil, paralizado en el tiempo. Creen que no tiene su actualidad. Claro, Ulises, que se anda sin componendas y ni cortesías y no ha pasado por las escuelas de pedagogía moderna, lo que hizo fue coger a los 3 marinos, cargárselos al hombro, llevárselos a la nave, echarles unos días de abstinencia para que pasaran sus lotos y volver a navegar a toda prisa, habiéndose repuesto del agua. No es maravilloso, es que es combate. ¿Qué haces ahí, Genaro? Pasar el rato. ¿Cómo que pasar el rato? ¿Puedes estar viviendo, pasando el rato? Eso no es posible. Ir, dirigirte hacia tu plenitud, porque somos un camino de perfección. He nacido para aprender a amar, no para estar, para bien ser, para bien ser. Y ahora, gran tentación. Además tendrás que tener la astucia de librarte de los polifemos y de los seductores lastrigones. ¡Madre mía, qué bichos! ¡Hala, a correr y a escapar! Aventuras maravillosas. Pero esas son parte de esas aventuras. No son las graves. Las graves son las que nos atan el corazón. Las drogas nos aturden. Los peligros físicos te obligan a una reacción de defensa o a rendirte. Y entonces eres un esclavo. Tener que tomar decisiones impresionantes. Yo quiero ir a Ítaca. Pues tienes que pasar entre Escila y Caribdis. ¿Cómo Escila y Caribdis? Sí, Escila. Escila es un dragón. ¡Ay, señor! Que tiene 8 cabezas. Si pasas con tu barca por el cercao, ¿a dónde está Caribdis? Se te comerá la cabeza de 8... de tus navegantes o la tuya propia. ¡Ay! ¿Y qué sería Escila? Escila es un abismo terrible.
es un torbellino que se forma en la ladera de enfrente del acantilado, que se traga a los barcos cuando pasas. En una mueren todos, en los... ¿Por dónde voy? Señor, no me dejas dar la vuelta por otro camino. No hay otro camino. ¿Quieres ir a Ítaca? Uno u otro. ¡Ay, pero por favor! Deja. ¡Qué maravilloso! Es que no habéis vivido estas opciones. Es que no las veis en el vivir. Que tienes que optar y siempre con sacrificio. Yo no iba con el fin de hacerme monje, ni tampoco decir, pues yo vengo como buscar una alternativa, si mi vida no tiene sentido, pues yo buscaré esto como, o sea, no, o sea, en mi cabeza nunca se me pasó de yo ir a buscar algo allá como, ¿sabes? Sino que siendo como, o sea, respondiendo, ¿no? Pues a lo que ese amigo me planteaba, ¿sabes? Pues fui y estuve allá hace 2 semanas y me acuerdo que pues hacía una adoración eucarística todas las noches, todos los días. A mí me ponían a hacer una adoración cada hora un día. Y yo pues era sentarme delante del Santísimo y estar ahí una hora. Y luego pues irme a hacer lo que tenía que hacer. Y un día, estando en adoración, en un momento concreto de estar yo ahí delante del Señor, porque lo que hacía era estar ahí, leer un libro o algo, experimenté en mi corazón, experimenté un amor muy profundo en mi corazón, un amor que me llenó totalmente, ¿sabes? Que llenó mi vida y mi corazón, un amor que yo no he experimentado y que yo no conocía. Y como que esa experiencia que yo sentía en mi corazón era como si eso me dijera que ese amor que yo estaba experimentando, esa alegría, esa paz, esa felicidad que yo experimentaba en ese momento, ese amor lo superaba todo. Y entonces yo lo que dije fue, esto es lo que yo siempre he buscado, esto es lo que yo quiero. Luego me bajé para mi casa, seguir mi trabajo y seguir mi vida normal. Pero ese momento fue el que marcó, vamos, o sea, que marcó prácticamente ese antes y ese después, ¿sabes? En mi llamada. Que no fue una llamada así como que escuché que sígueme, sino fue para mí, ha sido una experiencia de amor en el corazón, lo que el Señor como el Señor me llamó a seguirle. Tiene que pasar por el gran símbolo de las sirenas. ¡Otra aventura! Las sirenas. Las sirenas. Le han advertido a los dioses, tienen que vas a pasar, pero ten cuidado. Tú procura, si quieres escucharlas, atarte bien al mástil, que no que se les ocurra soltarte. Y a todos tus marineros que no van a entender otra cosa que la seducción, por favor, tápales los oídos con cera. Y pasa, sí, pero mejor que no pasaras. Bueno, es curiosillo el Ulises, este hombre, Dios mío. Y se meten las sirenas. ¿Qué decían las sirenas? Las sirenas ofrecían un canto maravilloso. Seducían. Te prometían la felicidad. Y en ese momento, si tú te acercabas, lo que te hacían era absorberte, destrozarte, destruirte, o sea, aniquilarte. Pero si te salvabas y las habías oído cantar, tenía un poder maléfico terrible, el símbolo más grande de nuestro tiempo, que es que ya a partir del momento que hayas oído el canto de sirenas, o hayas visto a las sirenas, nada hermoso tuyo te parecerá hermoso. El amor a tu mujer te parecerá más hermosa la vecina, la próxima, la lejana, aquella que no es lo tuyo, porque te han quitado el candor de mirar como novedad el encuentro con lo que es tu razón de amar y de vivir. El poder de las sirenas es destruirte la capacidad y admiración de la belleza propia para anhelar lo que no tienes. Y entonces, cuando uno vuelve a los suyos, ya no los quiere, porque le han vaciado con promesas que no corresponden al verdadero ser. Esto es la Odisea.
Pero no es solo, aún hay mucho más. Las grandes aventuras para mí de la Odisea están representadas por varias mujeres que son la alternativa de la seducción. Ha tenido que estar 10 años cautivado por la más hermosa de las diosas, Calipso, Kalos, Kalismo es la hermosura, en una isla paradisiaca. Todo era maravillosos frutos, todo era un vino, un estar. Vivían en una gruta con sillones de oro, sillas elegantísimas. No había frío ni calor, era el esplendor de la primavera eterna. Era... Y le piden amores al Calipso, que sea, que se quede con él. Calipso, a Ulises, el hombre. ¿Sabes qué le promete? Le dice que si se queda con él, lo dejará eternamente joven. ¿Os imagináis que te tienten a ti la inmortalidad? Y Ulises no le dice que sí. Ni un solo hombre moderno hoy, si no está tocado por el amor de Cristo, no sucumbiría a la eterna juventud, a estar un día más en esta tierra. Porque Ítaca es pobre. Hay que ir a la pobreza, y hay que ir a sufrir, pero tengo mi huerto, y tengo mi perro, y tengo mis almendros, y tengo mi hijo. ¿Veis el compromiso? Si estoy de paso, ¿por qué volver? ¿Por qué regresar? Pero si voy hacia un destino de plenitud de mí, voy a lo mío, a hacer que aquello que me hace crecer y hago crecer a los demás, porque Telémaco el hijo no crece. Son bonitos todos estos pensamientos del hombre, todos estos anhelos del corazón, son realmente hermosos. Pero a veces cuando abres los ojos, te das cuenta de que la realidad se parece mucho más a una pesadilla que a un sueño. Es muy duro ver cómo esos grandes ideales se derrumban, cómo esos grandes modelos que tú tenías, esos grandes héroes, quizás no lo son tantos y quizás han caído. Es doloroso comprobar que los que han sido un ejemplo para ti son quizás tan pecadores como tú. Impacta de un modo especial a algunos buenos sacerdotes que lo han dejado. Yo no soy mejor que ellos. Y la pregunta empezó a coger forma. Grandes sueños, compromiso, sacrificio. Pero me fui dando cuenta de que había una triste realidad. Y me di cuenta también de que lo que había empezado a surgir en mí era miedo. ¿Qué esperanza pueden tener? Pues podrían tener muy poca a día de hoy, ¿no? Si seguimos el mundo, la realidad, la sociedad, es muy poca. Nuestro matrimonio pues fue muy mundano. Marta y yo estábamos separados, vivíamos separados, ya nos habíamos separado hacía 7 o 8 años y pues nada, pues como Dios se sirve de lo que sea, se sirvió de Marta para decirme que fuéramos a un retiro cuando 5 días después empezamos el divorcio. Pues fue una decisión que prácticamente tomé yo, ¿no? Estuvo el tema de una oportunidad que tuvimos en Rumanía y bueno, pues asumí que tenía que ser yo.
donde éramos unos socios y me quedé yo allí al cargo de todo. Han sido pues unos años que la verdad es que me arrepiento de haberme ido, porque he perdido muchos momentos con mis hijos, he perdido momentos con mi mujer. Solo buscar las cosas que nos satisfacían de forma inmediata, todo lo rápido, ¿no? Como estamos viviendo hoy en día, todo ya lo quiero, lo tengo que tener, ¿no? Entonces, es verdad que hay muchos disfrutes y que nos hemos pasado genial, por suerte o por desgracia, que son muy rápidos y te lo disfrutas y dices qué feliz soy, pero muchas veces empieza y acaba en el momento que empiezas y acabas ese acto. No hay nada por detrás. Casarme con alguien, comprometerme con alguien de por vida, yo ese de por vida no lo siento en mi mano. Porque yo no sé lo que va a pasar mañana. Da vértigo. Porque da vértigo, pero es real. Pues salir, entrar, hacer con amigos, no nos conocíamos realmente. Entonces, cuando te casas y te dicen si en lo bueno y en lo malo, decías que sí, pero estabas pensando en lo bien que te lo estabas pasando con él. No estaba comprometiéndome al matrimonio, porque es que realmente no tenía ni idea de lo que era el matrimonio. O sea, yo cuando me casé con mi marido me daba también vértigo, porque uno piensa, yo no puedo con esto solo. Ese compromiso de para toda la vida creo que es que también echa un poco para atrás. Amar de verdad no es, bueno, pues cuando las cosas van bien, pues ahora, pues hace, me gusta como es, me gusta su carácter, me cuida, me... Amar de verdad es amar en lo malo. Y eso a lo mejor no nos lo planteamos. Yo desde luego me casé sin plantearme eso absolutamente. O sea, esto mientras vaya bien, bien, y si no, pues me separaré. ¿Para qué te voy a decir te voy a querer siempre si no sé si es cierto, si va a ser cierto o no? Porque yo no soy quien gobierna a quien amo. No puedo gobernar esas cosas. Escapan a mi control. El control de eso es una fantasía. Los seres humanos no tenemos el control de eso. Entonces, comprometerte asumiendo un control que no tienes, yo prefiero no dar esa palabra. Yo era un joven como tantos, cuando tenía 20 años en la universidad, conocí a Mariela, guapísima, sigue siendo una mujer muy guapa. Yo diría que me pareció algo limpio, bonito. Pero yo es decir, que yo había tenido relaciones con otras chicas antes, y con Mariela cuando la conocí no. Y decía, con ella no, y sigo y me apetece seguir con ella. Y decía, esto es algo distinto. Y así empezó nuestra relación, pues eso, con 20 años. Tanto me gustó que reservé fecha sin decírselo a ella. Y en el mes de julio llamé por teléfono a Mariela, que estaba de vacaciones en Málaga. Y le dije, oye, había pensado que este invierno nos podíamos casar. Y dijo, ay, vale, no sabía, sí, tú estás pensándolo. Y digo, bueno, ¿te viene bien el 21 de diciembre a las 7 y media de la tarde? Y nos casamos el 21 de diciembre de 1991 a las 7 y media de la tarde. Pues luego cuando vienen los problemas verdaderos es pues cuando empiezas a tener hijos, que ya no hay tiempo para tener... y salir, por ejemplo, ya tienes que estar con tus hijos, y ya empiezan a crearse esos problemas que van creando un trasfondo. Y luego, pues aparte de que luego la mujer te exige que hagas algunas cosas que a lo mejor pues tú estás preparado para hacer otras, ¿no? Pero te ves tan desbordado que no dormíamos, y entonces ahí discutíamos hasta por los lloros de los niños. Llora porque tiene hambre, llora porque se ha cagado, llora porque quiere cambiar el pañal. No llora porque tiene sueño. Y yo recuerdo en el baño con mi hijo, yo dice, mira, Juan Manuel, tienes, papá hace esto, se pone así la cuchilla, se baja la... O sea, pues suena anecdótico, pero hasta el punto de decir, es que, o sea, yo me sentía muy sola. Bueno, yo siempre he pensado, yo me he casado lo inmediato para tener un compañero al lado, y de repente te encuentras con dos hijos y sola. Y entonces, claro, es las dificultades ya de distancia, o sea, es que tu marido se vaya y se vaya por temporadas tan largas, lógicamente es una dificultad para el matrimonio. O sea, yo al principio yo había un momento que mucha gente me decía, bueno, muy bien, porque así no discutes con tu marido. Digo, no, claro, si no le veo no discuto. Digo, pero es que uno no se casa para no discutir con su marido, uno se casa porque buscas tener un compañero de camino, una persona que esté contigo, y vas rompiendo tus principios. Había una máxima anarquista, yo no tengo nada de anarquista, pero había una máxima anarquista que me la creo. Si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Y vas relajando. Mantenía, podría decir, como decimos en Emmaús, mantenía una careta. Entonces yo comía y me marchaba.
Y dice, oye, ¿salimos a cenar? No, es que está mis hermanos, se vienen y tal. Pues yo salgo. Y empezó pues ser salir hasta una hora decente, o salir hasta una hora indecente, volver alguna vez pues bebido a casa, y alguna vez pues volver por la mañana, claro. Y acabar en donde no se tenía que acabar, claro. Yo le rompí el corazón. Ella me llegó a decir a mí que cuando nos separamos la decisión la tomó ella, pero no fue la culpa de ella. Y me llegó a decir, me vino y me dijo, muy tajante, me quiero divorciar porque te tengo cariño, pero no te quiero. Y si fuera poco, en una conversación en el mismo momento, dijo, cuando me pones la mano encima me siento violada. Cuando alguien te dice eso, y además en ese momento uno no es capaz de analizar el por qué se ha llegado a esa situación, se encuentra con esa situación. Eso fue demoledor. Pero ahí me estaba expresando el daño que ella tenía. Pero hay muchos más daños. ¿Qué es fidelidad? ¿Qué es? No lo sé. Igual es la misma fantasía que el control. Yo te puedo jurar y perjurar, te puedo prometer sinceridad. Creo que los compromisos que se hacen a raíz de un sentimiento muy profundo cambian cuando cambia el sentimiento y no pasa nada. La fidelidad no es contraria a la traición, no es oposición a traición. Tú puedes querer mantener la fidelidad solo hasta un punto, porque cambian nuestras expectativas, porque sentimos el mundo de otra manera. Y no significa que tengas que estar con otra persona. Puedes decirle a una persona, no, si estoy contigo, y no estar. Y todos los días, cada vez que me meto en la cama, pienso, no quiero estar con esta persona. Eso es ser infiel. Y de repente, si te apetece estar con otras personas y notas que es un deseo que tienes, que es algo que quieres hacer, que es algo que consideras que te va a hacer más feliz que estar en esta relación monógama, lo hablas con tu pareja. Y a lo mejor tu pareja de repente dice, tía, pues yo también estoy muy a gusto contigo y estoy muy enamorada de ti, pero es verdad que no me importaría conocer a otras personas y seguir contigo y que las otras personas sean como con Menganita veo esta serie y con fulanito juego a videojuegos porque hago cosas diferentes con diferentes personas. Todavía no he conseguido reparar el dolor que causé en otras personas. El resarcimiento del daño que decimos los abogados es que es algo que va más allá. Estás perdonado, pero sigue haciendo daño. Por tanto, involuntariamente, yo sé que a mi hija le cuesta sacarlo mucho, pero a mi hija mayor todavía le duele en el corazón. La separación de sus padres le duele en el corazón. Y me lo dijo en alguna ocasión por escrito, de una forma muy dura, pero lo que me estaba expresando es que me quería mucho y que le seguía doliendo el corazón. Y salía, ligaba, no tenía límite. Tenía un mundo de punto y aparte cuando estaba el fin de semana con mis hijos, pero si no, mi vida fue de las que hacían mucho daño. Y voy a decir que me sentía, entre comillas, bien, porque era un campeón, pero tenía algunas noches que eran demoledoras. Me daba vergüenza rezar. He llorado muchísimo por las noches. Muchas, muchas, muchas noches. Yo solo. Por la mañana era un campeón. Pero por las noches me sentía tan vacío que si no hubiera tenido a mis hijos, yo habría terminado con mi vida. Llegué a escribir un poema describiendo cómo me suicidaba. Que no sabemos todos, no hay camino, se hace camino al andar. Ay, Señor, ay, Señor, ay, Señor. Claro que es el compromiso del cada día el que nos construye, pero hay caminos mejores y peores.
No es verdad que nadie me pueda enseñar. No es verdad que no pueda yo retornar al buen camino, porque todo camino es bueno. No es verdad. Hay caminos que me destruyen y hay caminos que me construyen. Para, Cavafis, no tienes enemigos. No hay Neptuno. No hay vicios. No hay pasiones. ¿Por qué? Porque solo tienes aquello que tú quieres convertir en enemigo. Mentira. No es verdad, señor Cavafis. ¿Por qué? Porque detrás hay algo que me paraliza en mi ser, que me entretiene, que me divierte, pero que me deja vacío, porque yo nunca llegaré a ser el que Pitágoras recordaba, llega a ser aquel que eras. Qué poco entendían a Don Quijote. Ve, vayamos al monte, que tras de cualquier mata aparecerá doña Dulcinea desencantada y ya no habrá más que ver. ¡Ay, no lo entienden! Dulcinea no es los ojos, no es lo que ya no habrá más que ver. Si ves la realidad, siempre será torpe con respecto al ser que Dios ha proyectado en ti. Siempre se quedará en pequeño. O sea, Don Quijote lo sabe. No los ojos. Es que te tengo que descubrir en el proyecto de ser tu mejor tú, aquel que te llega a hacer lo que Dios ha querido que sea tu nombre verdadero. Y esto es el proyecto de ser. Algo de mí quedó en ese sitio, en esa comunidad. Y luego pues yo, bueno, pues bajé de allá, me confesé, empecé como un poco a ordenar mi vida, empecé a ir a misa y decía, pues claro, ha sido una experiencia con el Señor. Yo aquí en mi parroquia voy al Santísimo, es el mismo que estaba allá, rezaré, y yo no tengo por qué irme a hacer fraile una comunidad si yo sigo aquí. Seguí rezando, pero sin embargo, en mi corazón había un así como que algo de mí se había quedado allá y era como que yo me tengo que ir para allá. Yo tengo que ir para allá. Sin embargo, no era lo que yo quería, ¿sabes? Porque en mi familia nunca se habló de eso, nunca se planteó ni tampoco yo me imaginé. Llegué a ser fraile porque, ¿sabes? ¿Por qué no? Y sin embargo, ese deseo permaneció en mi corazón. Incluso hasta yo le dije, esto va a ser que se me ha lavado la cabeza, qué sé yo. Y un día me fui un fin de semana por allá con mis amigos, vamos, de desmadre total. Yo decía, para que el Señor se dé cuenta de que conmigo no puede contar, porque soy un desastre, ¿sabes? En fin, yo decía, pues con eso se me quitará esto, decía, ¿por qué no? Y sin embargo, me di cuenta que esa experiencia que he tenido en el corazón permanecía. Y no era simplemente, sino que era como que debía irme. Y entonces, cuando ya vi que por ninguna razón yo podía sacarme esa idea del corazón, pues lo discernimos y yo pregunté, bueno, pero no sé cuándo podría ser, no sé en qué tiempo. Y dice, no, pues si puede esta semana, empaque sus cosas y se viene. O sea que. Creo que Dios no ha dejado de llorar con toda esta tragedia, con todas estas ruinas. La humanidad no ha dejado de llorar y Dios ha llorado con ella. Pero, ¿podemos saber qué ha pensado Dios de todo esto? ¿Qué piensa Dios de todo esto? Pues está bien, porque Dios nos ha escrito una gran carta donde nos ha expresado su intimidad. Moisés le pregunta a Dios su nombre y Dios dice, yo soy el que soy, Eye Asher, Eye. Pero es muy curioso porque en hebreo el tiempo que utiliza Eye es tiempo yictol. O sea, me explico. La gente dirá, bueno, este nos va a meter aquí un rollo de lingüística. No. Por ejemplo, el yictol se utiliza para acciones constantes en el tiempo. O sea, os voy a poner un ejemplo que se entiende muy bien. Si yo digo en español que el sol sale por la mañana y se pone por la tarde, estoy utilizando el presente de indicativo. Sale, se pone, pero realmente no estoy hablando de una acción presente, no es que esto haya pasado hoy, es que pasó ayer y va a pasar mañana. O sea, de tal forma que es, yo soy el que soy, yo soy el que fui, yo soy el que seré. O sea, Dios es fiel constantemente. De hecho, en el capítulo 34 del libro del Éxodo, Dios revela su nombre, yo soy el que soy, pero además añade 13 atributos suyos. O sea, 13 adjetivos o características de Dios.
O sea, son tan importantes que, por ejemplo, en el templo de Jerusalén, el incienso que se ofrecía a Dios en el templo llevaba 13 ingredientes, precisamente por cada uno de los atributos divinos de Dios. Y entonces, aquí empieza a decir Yahvé, Yahvé, que quiere decir Yahvé, yo soy el que soy. Es como si tú coges Eyasher, Eye, y, bueno, por utilizar una palabra así muy coloquial, lo espachurras. Y luego después dice el Rahum, Dios misericordioso, Wehanun, que quiere decir Dios compasivo, Erefa Fayim, lento a la ira, ¿no? Empieza a dar todos esos atributos. Y luego dice, Werab Heshed, de mucha misericordia, Uemet, y fiel, y fiel. De tal forma que la fidelidad es uno de los atributos esenciales de Dios en la Sagrada Escritura. En todo el Antiguo Testamento, o sea, siempre aparece un par de palabras que es Werab Heshed, de mucha misericordia, Uemet, y de fidelidad. Nos levantábamos temprano a iniciar nuestras labores. Lo primero que hacíamos era pues media hora de ejercicio físico, luego pues nos duchábamos y la oración. Nos levantábamos a las 4 de la mañana a hacer el ejercicio, a ducharnos. A las 5 iniciamos la oración, de 5 a 6, a las 6 la misa y empezábamos los trabajos cotidianos. A mí, desde los 6 meses que de haber llegado, me pusieron en cocina, que de hecho no me gustaba cocinar ni sabía, y pues por obediencia me pusieron en cocina, pues entonces mi tarea en la comunidad ha sido casi la mayoría del tiempo cocinero, aunque pues también he tenido pues otros trabajos, ¿sabes? Y pues una vida sencilla, pero a la vez profunda, porque pues era basada, ¿no?, pues en la oración, en el trabajo, en el silencio, ¿sabes? Pero todo marcado desde, ¿no?, pues desde una entrega a Dios, ¿no? Pero la expresión ser fiel implica un complemento directo a sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Claro, la fidelidad de Dios siempre constante, pero sucede que el hombre no siempre es fiel. Y aquí entra en juego uno de los conceptos más tristes de toda la Sagrada Escritura. En hebreo se dice hatta, el pecado, el pecado. Claro, ¿qué es el pecado? Que el hombre da su espalda a Dios. O sea, la idolatría. Cuando tú te construyes al margen de Dios, tus propios espejismos, idealizas otras cosas y te vas detrás de otras cosas, pensando que ellas te dan la felicidad, y vuelves la espalda a Dios. Y entonces ya empieza un drama, que a cada paso en el Antiguo Testamento se esté siempre contraponiendo como una especie de claroscuro la fidelidad de Dios, que ama esponsalmente a su pueblo, que nos ama esponsalmente con el amor más fuerte que hay a cada uno de nosotros, pero el hombre que rompe esa promesa. Y claro, esa promesa, si la rompe, no tiene otro nombre que adulterio, que adulterio. No tienen delante matrimonios o testigos verdaderos, que tú digas, yo quiero ser como esta persona. O sea, yo quiero, si tú ves a una pareja, a un matrimonio que se lleva bien, que las dificultades están unidos, que se ayudan, yo creo que todos queremos eso, porque el corazón lo tenemos bien hecho y todos queremos. Entonces, el matrimonio no es para soportarse, que es una de las cosas que hemos aprendido, el matrimonio es para vivir en plenitud. Bueno, pues es lo que no nos dice hoy la sociedad. La sociedad que nos dice, primero tú, estate tú bien, luego tal, cuidado. Cuidado que si te dice algo, te hace algo, no está respetando tu dignidad y tal. No, es que tenemos dignidad infinita, ya, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por lo cual, da exactamente igual. La sociedad te dice, a la primera de cambio, para. No, no, es que no te está respetando. Bueno, ¿y qué sufrió Jesús? Si él es feliz, yo soy feliz. O sea, no tengo que buscar mi felicidad. Es al revés. O sea, cuando uno, la vida de verdad que es para darla. Y el primero que tenemos que dar es a nuestro matrimonio, a nuestro marido. Y a nosotros nos ha costado mucho descubrir eso. Porque tú piensas, bueno, pues que el otro te tiene que ayudar y que tiene que hacer feliz a ti. En vez de descubrir que realmente lo que te hace feliz es hacer feliz al otro. O sea, no es un amor sentimental. Porque lo que dice Emilia, tú no te levantas diciendo, ay, qué bien, que es mi hijo, ay, cuánto te quiero, que está llorando otra vez, mi niño. No, bonito. Empieza, Chema, que llora, vete tú ahora. No, y a veces te das cuenta de que no le estás queriendo bien. Un ejemplo brutal que es el de San Pedro. San Pedro niega 3 veces a Jesús. Y en el juicio de Jesús ante el Sanedrín, que narra San Marcos, es el más emocionante. Porque San Marcos emplea un dispositivo retórico
que se llama la sincrisis. Sincrisis es que cuenta un pedacito del juicio de Jesús y, como se hace ahora en el cine moderno, cambia la cámara y aparece la primera negación de San Pedro. Después aparece otro poquito del juicio de Jesús, San Marcos narrando, cambia la cámara y pone la segunda negación de San Pedro. Y luego la tercera parte del juicio de Jesús y cambia la cámara y la última negación de San Pedro. Para crear un claroscuro, un contraste, mientras que Jesús ante el Sanedrín es valiente y confiesa a su Padre y que él es hijo de Dios, San Pedro está negando a Cristo. Falla en cualquier momento y de eso soy consciente. O sea, puede presentarse una rubia despampanante en cualquier momento, y si no es por la gracia de Dios, rubia o morena, me refiero, no sé. Pero que uno se ve frágil, que uno se ve frágil, me refiero, y somos lo que somos. Pero el que se ha comprometido con nosotros es Dios. O sea, que si esto sale adelante es porque el día del matrimonio él ha dicho, aquí estoy yo. De encontrarme con mi fragilidad, ¿no? O sea, decir, pues, bueno, o sea, estoy consagrado, pero igual sigo con la fragilidad, ¿no?, de humana, y ver que realmente, ¿no?, pues, el llamado a la santidad era sobre mis fuerzas, y pensar que de alguna manera, ¿no?, pues, verme ante todo, ¿no?, pues, ante la inquietud, si podré perseverar, si de verdad esto es lo mío, si me he equivocado, si yo aquí verdaderamente podré conseguir, ¿no?, pues, eso que mi corazón busca. En fin, todas las inquietudes pues generan como cierta a veces inseguridad, ¿no?, en el corazón. No sabía si realmente había sido una decisión mía o había sido de Dios, o si yo me había acelerado en tomar la decisión. El hecho de creer, ¿no?, de que no había sido algo que yo me había buscado, no ha sido algo que yo fui a buscar como por algo personal y propio, sino que Dios ha sido el que ha salido al encuentro y me ha otorgado la gracia. Y entonces, pues, que él me iba a ayudar también, ¿no?, a sobreponerme a todas las dificultades. He tenido desde el primer momento la certeza de que esto, de que no he sido yo el que lo he iniciado, sino que ha sido Dios el que lo inició. Por lo tanto, él sabría cómo ayudarme para que yo pudiera seguirle, ¿no? Entonces, la fe es la que me ayuda, digamos, de una manera, a sobreponerme a dificultades que he tenido en mi vocación. Pero queda lo más difícil. Y Penélope, 20 años esperando a su marido. Lo conoció de 20 años. Y ahora viene cuarentón, resabiado. Y ha estado con mil tentaciones y engaños por todas las esquinas, tentándole, seduciéndola. Ah, ¿qué puedes, hombre? Si sabes que al segundo año ya te puedes casar. Si no hace falta esperar a que vuelva el otro, que cuando tarda ya se han roto los lazos. No, la fidelidad es la fidelidad. Yo me casé para siempre. Pero no se fiaba de nadie, por hermoso y seductor que fuera. ¿Por qué? Porque sabía lo que buscaban, no el amor para siempre, sino la ocasión. Es la ambrosía de un día, soñadora y efímera. Estás de paso, pues a la cañazo, pero para el amor del ser no sirve. La negación de San Pedro viene precedida por una enfermedad que la está causando. Y es que desde el capítulo octavo hasta que empieza la pasión, Jesús, tres veces, dirigiéndose a San Pedro, le dice que tiene, lo voy a decir en griego, pero es que lo vais a entender todos, esclerocardia. ¿Sabéis lo que es la esclerosis? Que se te va endureciendo el cuerpo. Escleros significa duro. En griego, o sea, la rigidez de las articulaciones. Y entonces la dureza de corazón o esclerocardia, la esclerosis del corazón, es la que produce la negación. O sea, un sacerdote no deja de ser sacerdote o una persona casada así de la noche a la mañana. O sea, el problema es que el corazón se ha ido endureciendo. Ya no es un corazón enamorado de Dios. Tú ya no vibras con las cosas de Dios. Y entonces se va produciendo esa esclerosis del corazón que se va haciendo insensible, nos vamos durmiendo en la apatía, en la rutina, en la falta de sentimientos, y al final viene la negación.
A ver, el enamoramiento ese del principio se pierde un poco, se modifica, sí, se transforma, sí. Cambia a como un amor más, ¿cómo diría yo? Más sensato, no sé, más, no tanto sí. de en una nube, sino más de entrega. Tenemos muy metido en la cabeza que aquí ya no hay final. Pase lo que pase, fíjate, hoy en día, 7 de 10, ¿no? Acaban out. Es que tener esa sensación de que pase lo que pase, nos vamos a tener que ayudar. Tres aspectos de Cristo en la Eucaristía, ¿sabes? Cristo orante, el Cristo que se entrega y el Cristo que acoge. Y a la vez nosotros poderlo transmitir a las familias, ¿no? Que realmente, ¿no? Pues ante todo, enseñarles que desde la Eucaristía, pues así como Cristo está en una continua oración al Padre, que también nuestra vida sea pues una constante oración. Así como Cristo en la Eucaristía se está entregando constantemente, ¿no? Por la humanidad, que también nuestro día a día sea una constante entrega en lo que hacemos, también por la humanidad. Y así como Cristo en la Eucaristía está acogiendo a todo el que se acerca a Él, pues que también nosotros en nuestra vida podamos también pues acoger, ¿no? A todo el que se acerca. Esto que intentamos hacer con las familias es lo que el Señor nos necesita que hace con nosotros, ¿no? Entonces es recibirlo y transmitirlo, ¿no? Y podíamos llevar a cabo un apostolado bastante intenso, interesante, donde podíamos ante todo pues hacer que las familias volvieran como a encontrarse con Dios y de la experiencia de Dios poder fortalecer pues lo que era el matrimonio y la familia en sí. Al ya haber menos hermanos y hermanas, pues ya no podíamos llevar a cabo este apostolado tan intenso que teníamos. Sin embargo, nosotros pues seguimos, ¿no? Llevando a cabo esa tarea. Éramos más o menos, cuando tú nos conociste, éramos 14 hermanos aquí. Estamos 14, sí. ¿Y ahora cuántos estáis? Ahora somos 3. Bueno, sí. Han dejado la comunidad, se han casado. Y bueno, y pues en medio de todas esas, ¿no? de circunstancias, pues ha sido una experiencia para mí difícil, ¿no? El ver cómo llegamos muchos hermanos aquí, pues con un proyecto, con una ilusión de un trabajo, y ver cómo pues la comunidad poco a poco se iba quedando como cada vez más sola, ¿no? Que yo me sentía como, o sea, ¿no? Pues ver cómo cada vez los hermanos con los que yo había iniciado, trabajado, compartido, pues salían de la comunidad, a mí pues eso me generó inquietud, ¿no? De pensar, bueno, pues no sé, esto se irá a acabar, no se irá a acabar, ¿sabes? Llegó un momento de mucha inquietud, de mucha incertidumbre, de pensar, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Me ha tocado ver cómo se derrumban muchas grandes obras, obras de Dios que fracasan, movimientos de la Iglesia, sacerdotes, familias enteras. Eso te hace dudar mucho, dudas de Dios, dudas de ti mismo. La inquietud entonces me llevó a coger el coche y preguntar a todo tipo de personas. Tuve especial interés en preguntar a un buen fraile que conocí un día. Creía que él podría tener algunas respuestas. Hicimos, o sea, un acto de fe y de espera, ¿no? Pues saber esperar en Dios, saber vivir esos momentos difíciles, ¿no? Rezar y confiar. Hemos mantenido siempre como nuestro fin por el cual hemos venido aquí, apostando por la familia, o sea, por nuestro apostolado, ¿sabes? Aunque fuéramos 3 o 4, vamos a intentar con nuestras herramientas llevar a cabo este apostolado porque es lo que el Señor nos pide. ¿Y qué es lo que a nosotros nos da la certeza? De que debemos permanecer y de que debemos seguir apostando por lo que en un principio hemos apostado, pues los frutos que se dan, ¿no?
Y esa es precisamente la palabra, garantías, certezas. Otros se han apoyado también en Dios y parecen haber sucumbido. Entonces, ¿qué garantías tengo yo de que voy a ser fiel? Sacerdote para siempre. Pero ¿dónde está la seguridad de mi propia palabra? Si otros son infieles, yo puedo serlo igual. O sea, lo único que te mantiene ahí es Dios. O sea, tú no eres distinto a los otros. O sea, si es Dios que te mantiene. Ahora, si te alejas de Él, pues es más fácil que seas infiel, ¿no? Y luego está el tema del perdón. O sea, yo... Claro. Yo, fíjate, sí que pienso que yo puedo llegar a fallar alguna vez y ser infiel. No lo pienso de ella. Pero sí que me gustaría pensar que si a ella le pasara, yo pudiera tener el corazón tan grande de poderla perdonar. Y entonces Penélope por fin se encuentra con su Ulises. Lo trae su hijo. Están presentes los criados. Le están diciendo a todo el mundo que es él, que lo han reconocido. Penélope ni por esas. No se fía ni de las apariencias. Pero si ya ve que tiene los rasgos de Ulises, fíjate. Igual es el que sabe camuflarse en un performance perfecto y hacer como que es mi Ulises y no lo es. Y yo le entrego lo mejor. No. Mi intimidad es para mi marido. Y entonces es cuando maravillosamente, astuta, lista, le tienta o le tiende una trampa genial. Porque ya Ulises, de tanto intentar convencerle, por favor, que estoy cansado, que he combatido, que he hecho un viaje larguísimo, déjame al menos, le dice, dormir yo solo en mi lecho nupcial, el mío. Y entonces la astuta de Penélope, por amor a Ulises en fidelidad, se dirige a la criada y le dice, sácale el lecho de la habitación y pónselo en la habitación adyacente. Y la otra dice, sí, mi ama. Y entonces Ulises se coge perdonad que lo diga así, un rebote, un cabreo gigantesco. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo que vais a sacar mi lecho? Si mi lecho no se puede mover de la habitación donde yo la hice. Y nos cuenta una historia maravillosa. Cuando se fue a casar en unos terrenos de la isla, vio que había un olivo maravillosamente robusto y dijo, ese va a ser el centro de mi hogar. Lo cortó, no lo arrancó, le quitó las ramas, monta su lecho conyugal y sobre él hace la habitación del matrimonio y en su entorno el palacio y toda la casa de Ulises tiene como eje el lecho matrimonial inamovible, el símbolo de lo más íntimo, aquello que solo el que ama en intimidad puede conocer. Nadie sabía que ese era el lecho de Ulises, un tronco de olivo nacido en la raíz sobre la que se sustentaba todo el palacio. Y Penélope le tienta. Si el otro hubiera dicho, bueno, pues mañana ya seguiré mi empeño, y no se hubiera enfadado, hubiera dicho, tú eres un tramposo, porque el misterio de un amor lo conoce la intimidad vivida de un hombre y una mujer en lo más secreto de sus soledades y de sus donaciones. Y por eso se convierte esa escena en un símbolo maravilloso de fidelidad. Homero es el primero de los escritores, porque es capaz de crear símbolos como eso. El matrimonio no es un contrato de un día, no, es el olivo ancestral sobre el que proyectas todo tu ser y tu vida. Por eso montas tu casa y tu palacio, no solo la fidelidad de tu mujer. Y entonces, claro, el reencuentro es gozoso. Penélope se encuentra con su marido después de 20 años y se abrazan porque el amor humano se encuentra y se entrega. Pues en su momento, no sea, tuve un momento de incertidumbre, de inquietud, ¿sabes? O sea, sobre todo porque se fueron hermanos que
quería mucho, que tenía una cercanía muy, muy fuerte con ellos, y a la vez que eran hermanos como los que, hermanos como, o sea, que yo los consideraba como, como un pilar de la comunidad, ¿no? O sea, pues para mí me dolió muchísimo, ¿no?, que se hayan ido, pero a mí lo que me hizo permanecer fue, cuando yo llegué a la comunidad, no conocía a ninguno de ellos, no los conocía. Esto quiere decir que yo no vine por ellos. Aunque me duela que se vayan, yo tengo que seguir aquí porque el que me llamó sigue aquí. Y entonces, pues, decía, Señor, si tú no te vas, yo me quiero quedar. Ahora bien, tienes que ayudarme para que, pues, ¿no?, pues para que pueda perseverar, porque sabía de que, ¿sabes?, de que yo era tan frágil como ellos, o más frágil que ellos, ¿sabes?, y que el Señor en ese momento me daba la gracia de perseverar, y yo sentía en mi corazón que debía permanecer. Entonces yo decía, pues, si el Señor no me muestra otra cosa, pues yo voy a seguir. Y hasta ahora, pues, ha sido mi criterio, ¿no? O sea, pues, yo he venido por el Señor, y si Él permanece, pues yo quiero permanecer. Yo quiero, aunque, pues, no dependa de mi fuerza, pero yo quiero. La carta más emocionante de todo el epistolario paulino es la segunda a Timoteo, porque San Pablo escribe esa carta cuando ya tiene la condena a muerte en la mano. Estamos en otoño más o menos del año 64, Afranio ya no está en el poder, Nerón se ha casado con Agripina. Y San Pablo le escribe a Timoteo diciendo, el invierno está a la vuelta de la esquina, ven a Roma antes del invierno, porque se cerraba el mar Mediterráneo, porque en primavera, y efectivamente, San Pablo murió antes del incendio de Roma. En primavera lo ejecutaron. Y escribe una carta preciosa a la segunda a Timoteo, que es su testamento espiritual. Y ahí San Pablo se hace una pregunta. ¿Voy a ser capaz de ser mártir y dar mi vida por Cristo? O sea, porque hasta ese momento, venga, yo doy mi vida por Dios, pero tengo un montón de comunidades que me aclaman, ¡viva Pablo, que venga por aquí! ¡Es el cura que más queremos! ¡Este apóstol sí que vale! Pero claro, en ese momento San Pablo dice, ¿seré yo capaz de hasta el final confesar mi fe en Cristo? Máxime porque todos lo han dejado solo. Claro, o sea, Nerón está apuntando en una lista quién es cristiano. Entonces San Pablo se presenta al juicio y no le acompaña a nadie. Cosa que en su primera defensa no, le acompañó todo el mundo, pero la segunda nadie. Solo hay uno que tiene suficiente coraje o valor para presentarse, se me ocurren otras palabras pero no puedo, para presentarse delante del tribunal, y es San Lucas. Entonces San Pablo, escribiendo esa carta, dice una frase preciosa: sé de quién me he fiado y confío en que el justo juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. O sea, San Pablo dice, yo puedo fallar. O sea, yo puedo fallar, si es que me van a matar y, o me van a torturar o qué sé yo. Cuando incluso los cristianos ya se están escondiendo en Roma, solo San Lucas tiene narices a presentarse delante del tribunal con él y dice, sé de quién me he fiado. Esto es impresionante. Hay que leer esa carta. Esa carta tiene que ser un testamento espiritual para un sacerdote. Es preciosa, lloras con ella. Creo de verdad que las promesas tienen mucho sentido. Cada vez que alguien da una palabra y la cumple, el mundo se hace más honesto, él se hace más honesto. Abrir los ojos de verdad, y no hablo de ensoñaciones, abrir los ojos de verdad a la realidad es comprobar y saber que la fidelidad tiene tanto sentido como el amor que se atreve a hacer grandes promesas. Yo creo que para mí la mejor garantía es que no hay garantía. Porque si hubiera garantía, uno se apoyaría en esa garantía y no se da cuenta uno de que esto es una gracia diaria y es un decir al Señor, hoy también quiero, ¿sabes? Más que lo que el Señor pide de mi fidelidad, es que Él conoce mi fragilidad y Él tiene que apostar por encima de mi fidelidad. El que es fiel es Él. Entonces, mi fidelidad radica en apoyarme en su gracia. Eso significa, cuando yo digo de ser fiel, significa de que yo no le he sido infiel, de que yo no he caído muchas veces. Le he sido infiel muchas veces. Pero como el Señor es fiel, Él es fiel en decirme, yo estoy y yo quiero que sigas. Si tú quieres seguir, acoge mi misericordia, acoge mi perdón y continúa. Una cosa que me parece importante es que el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me vas a ser fiel?
No le preguntó, no, porque ya Pedro le ha negado tres veces. Me dijo, Pedro, ¿me va a ser fiel? Y si Pedro dijera que sí, apacienta mis ovejas. No le preguntó, no, Pedro, ¿me amas? Entonces el Señor, a mí cuando yo le hice texto, me ayudó que el Señor no se afianza tanto en la fidelidad como en sí, sino en el amor. Entonces el Señor lo que quiso potenciar en Pedro fue el amor, porque si potenciaba el amor hacia el Señor, ese amor nos daría la fuerza para ser fiel, para seguir trabajando y para no tener miedo, ¿sabes? Me pareció interesante porque si el Señor me dice a mí, ¿me va a ser fiel? Si no me va a ser fiel, ¿sabes? Pero cuando el Señor le pregunta a Pedro, es Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor, sí. Ahora, yo al Señor le amo, pero obviamente, eso no quiere decir que porque le ame, no tenga la fragilidad humana, no te revestido de debilidad, ¿sabes? Y que le pueda fallar muchísimas veces. Entonces, yo lo que pienso que el Señor me quiere potenciar en mí para que yo pueda hacerle fiel y pueda llegar hasta el final, es potenciar el amor, para que el amor me dé esa fuerza para hacerle fiel. Hay una palabra que no cambia con los vientos, una palabra que no se pudre con el tiempo. Es una palabra que permanece. Incluso cuando ya no quede más tiempo por vivir, permanece. Es una palabra que tiene la fuerza del fuego, la viveza de la luz, y aún así tiene la calma de un prado. Es una palabra intensa y provocativa, y que al mismo tiempo te puede llenar de paz si te la crees. Esa palabra es una promesa eterna, y esa palabra está en pie. Yo creo que si pudiéramos exprimir un Ave María, si pudiésemos exprimir un Padre Nuestro o cualquier otro tipo de oración y le sacáramos el jugo, ¿sabéis cuál sería? Corazón de Jesús, en vos confío. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Esa es la esencia de la oración cristiana. Volcar, poner toda tu confianza en Dios. Y solo así se puede ser fiel. Hasta luego, familia. Buena frase final, ¿eh?
viendo cómo son realmente. Después de la entrevista, o sea, hablaremos de temas profundos, ¿no? Claro, pero en claro. realidad lo que Jorge os quiere hablar es de cebollas. ¿Cómo se corta bien una cebolla? Bien. Lo importante es el toque. Son técnicas ocultas, técnicas que la gente no conoce. Esto va a estar buenísimo.